Muy buena gente, seguimos. Gente, en el capítulo anterior, como de costumbre, nos quedamos aquí, pero estuvimos haciendo, gente, estuvimos haciendo la última, espérate, pilla. Estuvimos haciendo, gente, la última misión del coronel, de acuerdo, que ya se fue. Vale, lo de los trucos. Ahí está, 99 Red Balloons. Esta canción está ultra guapa, gente. Ti, 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 ti. Oh, gente, tío. Gente, fuera coña, tío. Sé que el remaster está mal, pero a ver, lo que es la esencia del juego es la misma, ¿no? Y es poner este juego, tío, y es que me pongo de un buen humor, tío. Es divertido, es directo, mola un montón este juego, tío. Hace tiempo que no me pasa, o sea, que no tengo la misma sensación con un juego moderno que el mismo que este, tío. Es que no. No sé, gente. No sé el por qué no son capaces de replicar estas vibras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no, tío? Que te pongan un juego que te ponga de buen humor, tío. De verdad que hace tiempo que no me pasa con un juego, ¿eh? Hostia, pero es que, gente, está tan bien, tío. Espérate, gente, vamos a ir a la del aeropuerto, que es dificililla, y así de mientras escuchaba la canción, tío, me apetece escucharla, tío. Está genial. ¿Cómo se llama esta canción? Kids in America, ¿no? ¿Algo así se llamaba? Esta me acuerdo, gente. Tío. Y re bien. No, no, no doy crédito, tío. Es que está muy mal, gente. La pega de esto, tío, es que está ultra mal el remaster, tío. Está ultra mal. ¿Estáis viendo eso, tío? Que me quedé atascado entre. No sé. ¿Cómo me he colado? A ver si encuentro otra vez. Aquí, Way 103, vale. No, ya vamos a empezar. Este coche es una patata, tío. No ve cómo derrapa, tío. Gente, vamos a ir al aeropuerto por primera vez, que todavía no lo hemos visto, ¿de acuerdo? Que hay mucha policía aquí. ¡Policía! Bajando. Tiene con el coche este, tío. Qué asco, gente. Había dos o tres coches. Bueno, en el Vice City había dos o tres coches que eso era mejor ni tocarlos. O sea, a ver, ¿cuál era la Wave 100? Esta. De verdad, os prometo que había ciertos coches que eran mejor. Mejor ni tocarlos, tío. Porque eran una cosa incontrolable, tío. Hombre. Gente, vosotros, pues esto es normal, tío. O sea, es siempre, siempre tengo un señor aquí. Pero es que, mira, es que detrás tengo otro más. Es que no, es que no, es que no. Está mal el remaster, tío. O sea, de vez en cuando acumulo una cantidad de enemigos. De coches iguales, de policía. O sea, todo el rato policía por todos lados, tío. ¿Os acordáis en el capítulo anterior, no? Que salí fuera. Y había patrullando, o sea, andando por la calle, había como 5 o 6 policías en línea. Y es como de Dios, ¿qué le pasa, tío? O sea, es que no. Y no puedes hacer nada porque te vienen los 5 a la vez, tío. O sea, mira qué chulo, tío. Esto no estaba, ¿no, gente? Pues a mí no me suena este cartel. Vice Surf, ¿vale? 20 minutos al aeropuerto. O sea, del aeropuerto, no al aeropuerto, del aeropuerto, perdón. Vale, aquí está esto de aquí. Mira, el. El aeropuerto Escobar. Claramente una referencia al. Ah, bueno, espérate, ahora aquí lo malo, gente. ¿Has dejado algunas de tus armas? Mira, aquí están todas las armas, gente. Hostia, qué guay está eso, ¿no, gente? A ver, mira, vamos a verlo otra vez.
Mira que bien está el remaster, gente. Se queda el cañón flotando recto, tío. Hostia, qué mal está esta mierda, tío. Está hiper mal, ¿eh? Uy, ya me han traído, pues, gente. Venga, vamos a hacer esta misión. Comprobar el registro. Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person. Retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Vale, dame un segundito, gente. Ya está, disculpada, ¿eh, gente? Para aquí, observa a la mujer de la galería, bajará por la escalera mecánica y preguntará a alguien la hora, ¿eh? Ahora tenemos que matar al tío, pillarle el maletín y pirarnos de aquí rápido, ¿de acuerdo? Porque van a saltar todas las alarmas, etcétera. El mejor aeropuerto de todos los tiempos, gente. Que es básicamente un lobby, ¿no? Un hall principal de esto, gente. La de estas no me sale la palabra, gente, para fichar las maletas, no, coño, para facturar las maletas ahí, gente. Sube la escalera y ya tiene ahí el... oh, hostia, tío. Bueno, era... Mira, ahí va. Era Play 2, ¿no? Que no se lo podía pedir más, ¿no? Ahora, supongo que ya cuando pongamos... Y me parece que sí que estaba, gente, que se vieron imágenes. El aeropuerto de Vice City cuando tal... En el GTA 6 eso va a ser súper grande, tío. Ya de por sí se vio en la estación de metro de... Espérate, que igual estamos una milla cerca, ¿eh? Ahí está el pollo, ¿eh? ¡Ya! Vale, ahí tenemos dos tal, gente. Ah, pues yo me creía que era el maletín que estaba en el... Sí, bueno, ahora pasa una cosa, gente, que mirad todo lo que hay aquí. Y mi coche. Bueno, ya vamos a empezar con los coches de choque. ¡Oye, mi brother! Venga, vámonos. Let's go. Oh, este sí que es bueno, gente. El coche este del taxi. ¡Oh! Dios mío, no me acordaba yo de esta mierda, gente. ¡Hostia! Piri. ¡Vámonos! ¡Papacito! ¡Ay! No, hijo de... hijo de tu padre. Pam, pam, pam. Está brutal, gente. Es que esto me recuerda muchísimo a mi serie favorita, que es Dexter, que no lo llegué a decir en hace un par de capítulos. Es que la música es muy parecida, gente. Pam, pam, pam. Hostia, qué bueno. Me turbo encanta la música de este juego, tío. Ah, no, espérate. No, que tengo que dar ahí un rodeo random. Vale, no vienen los pollos estos, tío. Ah, es verdad, aquí había una comisaría, cierto. Joder, pesadilla los coches de policía, coño. ¡Hola! He tenido que poner hasta el truco, tío, porque no... Gente, una cosa salvaje, tío. Es una cosa salvaje. ¿Cómo se apelotonan, tío, los NPC y las cosas, tío? Está mal, tío, en el original, vale, sí, eran muy pesados también, gente, pero...
Yo qué sé, te dan un poquito más de cuartelillo y tal, ¿sabes? No sé, era más realista, tío, pero es que aquí no, aquí te empiezan a hacer respawn los coches de policía uno detrás de otro, eso, mira, y atropella gente, ¿sabes? Y se pira. Bueno, espérate un momentillo, gente. Ah, que había una persona, vale, ya decía yo, digo, hostia, he escuchado ahí. Esto también, gente, era una cosa que no te dejaba. Las puertas tenían un hitbox y tú podías cerrarlas así, pegándote aquí podías estar, pero mira aquí cómo la atraviesa, tío. Bueno, en fin, gente. Espérate, que ya vamos a empezar con el buqueas con el menú este de pasarlo con R1, ¿eh? En el otro se pasaban con las teclas. Asesino Tommy, man, psicópata, not esta bad es. to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am knee joking again. It is heavy stuff, man. Heavy gang. Where's this cat? We hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes Shut up, you that. Fool. Just eh? Get jazz bomb yes. sheep. To love rocket thing, can? Wait, shut yeah, up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. Yeah, the guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Lovefish. We've got a sign-in in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the Stalker's gonna try some monkey business there. Vale, esta es la que yo pensaba que era la primera, ¿de acuerdo? Hostia, pues esta me parece que era complicada, ¿eh? Mira, la limusina, la Lovefish. Esta está muy guay, una limusina y corre bastante. Para ser una limusina, después está la otra, que era una... No me acuerdo cómo se llamaba la otra. Pero que era como una Lincoln. Vale, espérate, un momentillo, gente. Vuelvo al vehículo. Ah, mira, este es. Este es. Había que matarlo, ¿no? ¿Me parece? Era un tío que por lo que se ve le estaba como acosando o algo así. Ahí va, ahí va. I'll see Lovefish burn. Lovefish ruined my life. Por la cara. Por la carísima, gente. Vale, este me parece que es complicado, ¿eh? No dejes que se escape. No sé si había un límite. Ahí está, gente. Se acabó. Ay, no sé si pillas la metralleta esta asquerosa, tío. Bueno. Mira la que más liado, ¿eh? Joder. Macho. Oh, mira, una Angel. Vamos a ir a la de Tommy Vercetti, ¿de acuerdo? A la de la casa, gente. Y vamos a dejar de momento la del Low Fist, porque ahora viene una que es la de la bomba, tío. Me parece que esa es un pelín complicada, ¿eh? Por cierto, podríamos comprar el Club Malibu, ¿eh, gente? Vete, nos llegamos y lo compramos, gente. Joder. Tío, la freeway esta no gira, ¿eh, tío? Las custom. Guapísima, tío. No, no sé de qué grupo es esta, gente. Pero tiene pinta de también ser de la... ¿No? De... No, no sé de cuál es, tío. Vamos a hacer primero esta canción. Esta misión, gente. Vale, está adentro. Let's go. Finca de Vercetti, tío. Qué asco me dio eso, tío. Antes ponía Chef, bueno, ya lo dije, Chef Tommy, que Chef, no sé cómo se pronuncia, pero Chef era casa, ¿no? En francés. Pelea en el bar. No me acuerdo esto de qué va. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy, I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go.
Es verdad, gente, el... Bueno, nada, nada. Dice, elimina a los guardias que vigilan el bar front page y descubre quién los ha puesto ahí. Pues espérate, pues si son dos, vamos a pillar el coche este. Get in the car, useless. Security, give now. Call 866. ¿Por qué salta la alarma si se supone que es mío? Ah, mira lo que tenemos aquí, espérate. Este está mejor, tío. El Sentinel. Let's go. No sé, de esta misión no me acuerdo, gente. Sinceramente. Lo que estaba muy guay, gente, era el detallito del edificio. ¿Os acordáis que destruimos en el primero o segundo capítulo? No me acuerdo dónde era. Espérate, ¿no se podía con la tecla de arriba o algo? Aquí está, gente, vale. Eso. Es que con la tecla de abajo, gente, se podía hacer eso más grande el minimapa, como que abarcara mucho más. Ah, por aquí. ¡Me saco! ¡Oh, tío! El puto tráfico, tío. Uf, es verdad, gente, espérate. Espérate que se muere. Mira, tío, nada más que de rozarme contra la pared, tío, es que me destruyen el coche, tío. O sea, se destruye con nada, tío, con tocarlo. Ah, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DBP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, yeah, whatever. Yeah, yeah, whatever. Okay, whatever. Oh no, it's whatever. Oh, what? Montad gilibusteros. Vamos para allá. Tenemos menos de 5 minutillos, para tal. Y me parece a mí que voy a sacar ahí la Gatling, tío, porque me parece que se ponían a escaparse y tal, y yo no me fío de la inteligencia artificial, pues van a hacer un puto nabo, tío. Let's go. ¿Tago? Tío. Ah, genial, genial. ¡Montad! ¿Montad? Joder. Y el otro se me ha escapado, ¿eh? Tío. Que no se mueren. Estamos pasando a todo el mundo por encima y no se mueren, tío. No, 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 no. Mira, me van a reventar, tío. ¡Hostia puta! A ver si somos capaces de pillar al otro, porque el otro se ha pirado, tío. Es que le hemos pasado 4 coches por encima y no se moría el pollo, ¿eh? Y este me parece que se ha muerto, ¿no? Míralo, tío, gente, míralo, la inteligencia artificial, tío. Cómo aparecen... Por Dios. Es una cosa que me está, poco a poco, me está mosqueando, tío. Se acabó. Madre mía. Ya os digo, era una cosa que me está empezando me está empezando a molestar, tío. Tanta tontería de... Tío, está muy mal la inteligencia. ¿Habéis visto cómo aparecen de repente de dos en dos y cosas así? Está como muy scriptada aquí la policía, tío. O sea, es una cosa salvaje, ¿eh? Ay, gente, os voy a enseñar un detallito, tío. Espérate, porque este coche está a puntito de caramelo, ¿eh? Venga. Tommy, we gotta talk about stuff. What's your problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that.
Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Oh, gilipollas, Lance. Wake up in a big bed and go to... Ahí está. Vamos a comprar gente el Club Malibu, tío. Y así vamos sacando... Bueno, tenemos... primero nos van a dar las misiones, gente. Pero así vamos sacando un poquito de pasta. Porque... Ah, bueno, espérate. Lo que no me acuerdo es si había que terminar primero las misiones de Tommy para poder... ganar pasta con la de esta, tío. Necesito un chita. Let's go. No, pon esto, espantoso. Joder, este, es que este coche va de pelota, ¿eh, gente? Oh, tío, por el puto... Oh. ¡Ta coño! La toma por... ya con la cabeza que me trae. Ah, tengo que probar también un detallito, gente. A ver si funciona aquí en el remaster, tío. O si lo han quitado el easter egg. Pero ahora mismo no puedo. Bueno, no, es que todavía no podemos. Hasta la noche no podemos, gente. Que no, espérate, el Club Malibu está detrás, tío. Ah. Let's go. Espérate, vamos a quitarnos, tío, porque las granadas las carga el diablo, tío. Ah, espérate, vamos a entrar dentro primero, gente, que nunca hemos entrado al Club Malibu. Gente, mira. ¿Qué cojones? Hostia, qué turbo bueno esta escena, tío. Esto recuerda un montón, gente, de... A la ostra azul de... No sé si la habéis visto, gente. La loca academia de policía. Que hay un bar que se llama La Ostra Azul. Y sale, me parece que salen también como policías y bailando y tal. Que además la música de esa parte estaba brutal, gente. Que era la música, la de... Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Que está causando sensación. Qué bueno, tío, el Club Malibu, macho. Vamos a comprarlo, gente. Ahí está. 120.000 pavos. Nos hemos quedado tiritando, ¿eh, gente? Carro bueno. Sí, mira, ya tenemos ahí las misiones. Pues, pero de momento, gente, lo vamos a dejar tranquilito. Porque... son muy complicadas, las misiones del Club Malibu son mega complicadas. Mira, y tenemos ahí para guardar. Vamos a hacer las misiones de Tommy otra vez. Las de la casa. Venga, gente, vamos a pasarlo bien. Es que hay ciertos detalles, gente, pero que son del remaster, ¿eh? Que porque está mal, no es del propio juego, ¿eh? Por lo menos en el original no pasaba. Y hay ciertos detalles, tío, que no es que me estén enfadando en sí, gente, pero sí que me están un poco... Me están estropeando la experiencia, tío. Pero ya digo, para mí... Mira, mira, gente. ¿Estáis viendo esta mierda, tío? Es que está muy mal, tío. Tierra de... ¡Oh, Dios! Este problema. Do you realize what this means? We could all be so... I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory.
And somebody tipped off the cops, but what's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump them. Good plan. Let's go. All right. O sea, de menudo inútil, ¿eh, gente? Let's get the cops' attention. Vale, tenemos que ligarla ahora un poquito. Para que... Pero vamos solamente con Lance. Sí. Que son un taxista que se sienta detrás. Ay, por un momento, gente, la línea amarilla me creía que era esto de aquí en medio. No sé, es que se ve como muy fuerte ahora, ¿no? Me creía que era la línea del... del radar, tío. Digo, hostia, también se planta en el suelo. Bueno, no debería de ser muy difícil porque hay policía por todos lados. Excepto ahora. Es gente, cada vez que necesito un coche hay policías, pero por todos lados. O sea, salen coches uno detrás de otro. Pero ahora que necesito endiñarle a alguno, por supuesto no... Mira, por favor. Esa otra gente, han tocado, me parece a mí, la física de los coches, tío. Y hay algunos coches que son incontrolables, tío. Haz así, mira, derrapas. Y se va el coche totalmente. Bueno, pues estáis viendo, ¿no, gente? Como ahora que me hace falta, no aparece ni un policía, ni un coche patrulla. Haz que dos polis te sigan hacia el garaje. Hola. Mira. Ya, ¿veis? Ya aparecen, pero a saco, tío. No me lo creo, tío. Me van a pillar. Ahí está, gente. Es que, gente. Ay, el remaster, tío, se está poniendo muy tonto ya. Lo... No queda excesivamente mucho de juego, pero es que ya se está poniendo tontorrón, tío. Ya hay algunos detalles, tío, que ya me están empezando un poquito a calentar, tío. La puerta está bloqueada, tío. Porque ha dejado una milla el culo fuera, tío. El coche patrulla al otro, tío. Anda ya, tío. Oh, gente. Y nos va a pasar, gente, el resto del juego nos va a pasar lo mismo, tío. Vamos siempre a perder en misiones, tío, por chorradas de este estilo, tío. Porque está mal el remaster, tío. Está turbo mal el remaster, tío. Venga, gente, va, venga. ¡Buen rollo! ¡Buen rollito! A tomar por culo, el popo. ¡A la mierda! Ok, Jan, it's ok. Men are idiots. Ask my ex-wife. Don't worry, stay calm. I'm not eyeing you up. But I am a little worried about you. Hola. Que después con una estrella no puedo ni moverme por ahí, tío. I'm going to start homeschooling my children. High school is a cult. There's a group of savages that rule the roost and get all the girls and everyone else is picked on and abused. It happened to me. Mira, como me aparco otra vez el coche aquí dentro de mala manera, tío. Ahora. Instead, we have tie him up and gag. Ooh. Fits perfect. Bit tighter around the crotch, though. Oh, yeah, mine too. Qué bueno, tío. Ahora somos un popo. Monta. Oh, ahí va. Este, en esencia, gente, es el mismo coche que el de los taxis. Corre bastante, está muy... Este, el coche de policía en realidad está muy bien. Tío, puedes dejar de... Eso.
Es que derrapa cada vez que... Bueno, es verdad, gente. Mire. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué cojones? Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Nice badge. Hostia, el otro cantoso. Dirígete hacia el marcador para colocar la bonopa. Vale. Me hace mucha gracia. Entra en zona policial y todos los NPC y todos los coches se convierten en coches patrulla. Lo habéis visto, ¿no? Había por lo menos 15 o 20 policías por ahí andando, hola. Ah, mira, está aquí el... Starbrush Café. Café. Okay, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 seconds! ¡Corre! We got to get the hell out of here! Ahora, por supuesto, sabrán que hemos sido nosotros y todo el rollo, ¿no? Sí. Hostia, pues no vayas, ¿eh? ¡Let's go! Vice Boy. No, hombre, no. Pero míralo, tío. No, así no se puede ir a ninguna parte, ¿eh, gente? O sea, entre el muñeco que no corre y... Mira. Bueno, hemos perdido, gente. ¡Uf! Pero ¿por qué me marca otra vez el...? No lo entiendo. No sé si es que hemos dejado otra Lance. Tío, ya está, tío. Ya está. Ya está bien. Vamos a ver por qué no podemos irnos de aquí. Venga. Ah, que te... No, hostia. El puto Lance. Venga, va, gente, ya está. Perdona que haya utilizado los trucos, tío, pero es que encima de que... Es que se queda... Es que la, está mal la inteligencia artificial, tío. Se queda ahí el colega, pero pajarito, tío, y no hay manera de... No hay manera, tío. Encima yo con 5 estrellas, tío, que me iban a reventar, tío. Ay. Le hace falta un remake, tío. Esto no... A mí esto no me vale, tío. A mí el remaster este puerco no me... Sí, ponte en medio, no te turbo, jodes, tío. A la mierda ya, hombre. ¡Fuera! Los NPC van por la acera andando, tío, y se te tiran en la carretera, ¿sabes? O sea, en plan, hola. Espérate. Mira, que allí encima hay... Porque viene ahí el coche... Ya está, venga. Ya está, hemos terminado, gente. Yo lo siento, cuando se pongan así muy pesado, tío, prefiero disfrutar el juego, tío, y llevarme un buen sabor de boca al final. Que espérate porque el coche va a salir ardiendo en breve, ¿eh? Que estar jodiendo... Verá. Ah, mira, bonificación doble por 2 ruedas. Hostia, eso no lo sabía yo. Es que se pone muy pesado, ya habéis visto, el Lance queda ahí como afogonado en una esquina, no se mueve, tío. Recuerdo un montón, gente, a Resident Evil 1, al 2, cuando llevaba a Sherry, que te movía 5 metros y ya Sherry se quedaba así como en cuclillo, en plan, ah, me he perdido, no sé dónde estoy, pues esto igual. Anillo de protección completado, vale, ahora podemos cobrar, ¿verdad que sí? Ahí está, un máximo de 5.000. Mira, ¿veis cómo se va aumentando? Ahí está, el traje de policía. Vale, sí.
Pues ya estaría esa parte, gente. Vale. 35 minutetes. Vamos a hacer una cosa, gente. Un detallito que me apetecía enseñaros, gente. Es un easter egg, no, es una tontería. No es el que... Ah, mira, por favor, tío, de verdad, la inteligencia está fatal el juego, tío. Es que ya os digo, cada vez me estamos quedando más, tío. Porque vas por ahí tranquilamente, tío, a los coches se le va la puta pinza, tío, y se empiezan a poner en diagonal delante tuya y una cosa así, tío, Me está mosqueando, va. Sí, bueno, por aquí, venga. Se me ha equivocado. Es que estoy un poquito descentrado, gente, porque estoy ya un poquito... Empieza a salir un poquito molesto con el remaster, tío. Otra vez. Sí, creo que es por aquí, Oh, mira, gente. ¿Lo estáis viendo, tío? Ay, perdona, gente. Que es que he visto, tío, otra vez lo de la llamada, el otro lloriqueando, tío, y me ha dado tanta rabia, tío, me voy a mear. Así de claro. Me voy a hacer pis. Que llevaba un rato aguantándome. ¡Hala! Vale, gente, pues vamos, voy a enseñaros eso, que no tenemos mucho tiempo, y a ver si pudiéramos terminar alguna misión más. La de, por ejemplo, la de Luffy no estaría mal, ¿eh? Let's go. A ver, yo espero que no hayan quitado este detalle, ¿no? Porque si... Mira, gente, os lo digo en serio, como... Mira. Para, porque... Como hayan quitado... ¡Oh, espantoso! ¡Oh, hostia, qué bueno! Que digo, como hayan quitado este detalle, me voy a enfadar tanto que voy a quitar el juego, ¿eh? Y me parece a mí que sí, que lo han quitado, ¿eh? De todas maneras, no... Sí, me parece que estaba aquí, ¿no? Lo que pasa es que, gente, han puesto como muy poco profundo el suelo. En principio estaba por aquí. Bueno, espérate, ¿puede ser que sea la boya azul? No creo. En principio se suponía que estaba aquí, gente, el... El easter egg que os digo, pero... Le voy a dar un voto de confianza, a ver si después podemos coger, o en otro capítulo, un barco y nos llegamos por esta zona, porque... Como no esté, gente, os prometo que borro la serie, ¿eh? El easter egg, porque ya sería de verdad, tío. Manera de hacer un remaster, tío. Qué asco, tío. Vale, gente, vamos a llegarnos eso al Luffy. Llevamos 39 minutitos, a ver si podemos aprovechar los últimos 10 minutos en hacer la misión esa. Y lo dejamos después de esa misión, ¿de acuerdo? Oye, es verdad, no me he encontrado ningún. Es que me estoy acordando que aquí detrás.
por allí, por aquel edificio, me parece que había una de las... ¿Os acordáis una estatuilla que cogimos en un capítulo al principio? Tío, no está el detalle ese, tío. Y me parece que estaba en el... También es que han puesto, no sé el por qué han puesto tan poco profundo el... Ah, vale, vale, vale. No, no, ahí se mete más profundo. Vale, vale. Pues no está el detalle ese. Y que igual está en otra zona un poquito más profundo, ¿no? Y lo tengo que buscar con un barco o algo así, ¿de acuerdo? No voy a hacer un drama todavía, pero como no está, borro la serie, ¿eh, gente? Bueno, lo digo ya, gente. Es como un detalle así, rollo... Haciendo como un pequeño guiño, ¿no? A las mafias de aquella época, ¿no? Que metían a la gente, le ponía como... Le metía los pies como en cemento. Le hacía, o sea, le unía los pies como con un bloque de cemento y los tiraban al agua así como con una cuerda para que se ahogaran y no pudieran salir del agua. Y se veían varios por ahí, varios cadáveres así como metidos en el agua con... Bueno, no me acuerdo si le ponían los pies con cemento o si era una cuerda atada a sus pies con un bloque de cemento debajo. No me acuerdo ahora mismo, ¿eh? No caigo exactamente. Pero algo de eso. Ay, lo que sí, ¿dónde está la puñetera luna? Allí. Hostia, qué guay la luna, tío. Esto lo habrán quitado, ¿eh? Seguro. Vale, me juego el pescuezo que la han quitado. Mira, había un truquito. Hostia, tío, y es que hasta incluso se mueve. Qué chulo, tío. Se ve muy guapo, ¿eh, tío? La luna. Hola. Creo que ya está, ¿no? Ahí creo que es el máximo, ¿no? Que esté casi... Vale, vale. Un momentito, lo vamos a dejar. Esto es un truco, gente, que lo descubrí. No me acuerdo si fue en una revista o algo así. Se ponía más grande la luna, tío. Hostia, fijaos, gente. Como un PNG medio transparente por la zona oscura. Pues se transparentan algunas estrellas, ¿eh? Por esta zona se transparentaba. Tío, a ver si se quita ya la puta nube esta gigante. Mire. Hay algunas zonas que tienen como transparencia y no... Y ya está, básicamente esto es una chorrada, gente. Le disparaban, ¿no?, a la luna y se ponía... Y las podías poner del tamaño que quisiera, ¿no? Ahora está en su máximo tamaño. Ya está. Ese era uno de los detallitos, ¿de acuerdo? Que quería enseñar, que tenía que esperar que fuera de noche. Porque justo cuando me acordaba, era las 6 de la mañana. Digo, vaya, hombre, justamente amaneciendo. Vale, está ya uno de los easter eggs resuelto. A ver, si está este easter egg, yo confío en que estará también el otro, ¿no? El office. Que también estará el de la gente esa que estaba como bajo el agua, ¿no, tío? Supongo, espero, confío. ¿Cómo? Ah, regresa cuando hayas terminado la banda de los moteros. Ah, vale, es verdad, necesitamos un... Mira, todavía no hemos cogido una Sánchez. La motocross. Dios mío. Espérate, me voy a poner toda la vida, gente. Ahí está, gente. Porque esta misión es un pelín complicada. Y de hecho me voy a poner, gente. Disculpa si se escucha como un claqueteo cada vez que voy a poner los trucos, gente. Pero es que le di a mucha velocidad a las teclas, ¿eh? R1, R2, L1, R2. Izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo, abajo, abajo. Es una cosa un poquito más. Aquí está, gente. Es que necesitamos esto, tener un poquito de munición de esto, ¿de acuerdo? Incitando al macho, a ver si nos sale, gente. 44 minutos, venga. Ah, no, moto con llantas de aleación. Vale, puf. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute.
You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Uf, me crea, no es la última, tío, la de incitando al macho, ¿eh? Vale, pues vamos a ponernos algo así un poquito tal. No vale dispararle a las otras motos, ¿eh? Aviso. Venga, y con heavy metal ahí de fondo, con el rock. ¡Let's go! ¡Gente! ¡Qué cabrones los de Groove Street, tío! Manera de timar a la gente, tío. Los de Groove Street, tío. Está mega mal el remaster. Habéis visto que no le he dado a la farola. Vaya, es que me tripeando aquí. Está muy mal, tío. No entiendo esa manera de hacer un videojuego, tío. Y después sacarlo a precio completo, ¿sabes? A precio de novedad y cosas así, tío. Son unos sinvergüenzas, tío. Y Rockstar, para lo que es Rockstar, no debería de haber aceptado esto salirse al mercado, gente. Os lo digo en serio, el juego está muy bien, yo lo he repetido ya 15.000 veces y hasta cierto punto, ¿no? Lo estoy disfrutando como un enano, tío, pero de verdad, tiene cada cosita, tío, que es que te saca, tío, es que te saca, tío. Como eso, tío, lo de estrellarme con la nada. Pero tendrá una hitbox inmensa la farola y no vea la farola de los huevos, tío. Yo con que no me... Con que gane la misión, tío, porque si no, la vamos a tener que dejar para el próximo capítulo, ¿eh? Vale, a la izquierda, ¿eh? Perdón, derecha. La dislexia, gente. ¡Socorro! ¡Corre! ¡Que vienen! ¡Bien! Vale, y... No, vámonos. Porque esta misión no va a ser la de... No va a ser la de... incitando al macho no va a ser, gente. Va a ser la de... La de robar la moto, tío. Bien. Oh, qué rabia me ha dado, tío. Es que quería... Digo, ya está, ya hemos perdido la misión porque los otros han salido como un cohete para adelante. Y además habéis visto cómo estaban esquivando todo en línea con... Super... Mira. ¿Sabes? Me creía que era que estaba que iba a perder y me ha dado tanta rabia por eso, tío, porque es que no le he dado a la farola, gente, no le he dado. ¿Habéis visto cómo se ha quedado la moto bloqueada y estaba al lado de la farola? No estaba tocando la farola en lo más mínimo, tío. Y ya me ha pasado muchas veces con los coches que parece, no, podéis pensar, no, si le has dado, no, es que no le he dado. Muchas veces intento colarme entre varios coches y es que no le doy, es que me choco con la nada, tío, porque tiene la hitbox demasiado mal, tío. Tú no puedes hacer un objeto, y sobre todo en un juego de este estilo, que tiene la geometría que tiene, tú no puedes hacer la hitbox por encima del propio objeto, gente, si no se vuelve muy injusto el juego porque te chocas con todo, porque muchas veces intenta apurar las cosas y te chocas con la nada, te chocas con la hitbox que tiene, y tú no la ves, claro, porque es invisible, pero... Me da mucha rabia, tío. Tú cuando pones algo, por ejemplo, este tipo de cosas sí que tendría que tener una hitbox grande, ¿sabes? Que aquí ya lo hubiese cogido, ¿de acuerdo? Para que no esté aquí tocando, por ejemplo, los círculos estos rosas para iniciar misiones o que son los triggers. Tendrían que tener una hitbox, ¿no? O una zona de detección, ¿no? Del trigger mucho más generosa, ¿de acuerdo? Para que no estés como yo muchas veces que estoy así y no te detecta, ¿de acuerdo? No, espérate, por esto vamos a tener que irnos... 49 minutos, vamos a llegarnos al de siempre, gente, al hotel de los huevos y ya está. Y...
eso, para ese tipo de cosas sí que tienes que poner una hitbox mucho más generosa, gente. O como mínimo que rodee exactamente la forma del deso, no que te tengas que poner en el centro del todo, como muchas veces me pasa, pero para, por ejemplo, hitboxes de coche y tal, y tiene que estar ligeramente, no te digo que atraviese el coche casi por la mitad, ¿no? Y que solamente si le pega en el centro te den, ¿no? Pero un poquito más generosa, ¿sabéis? De que si te rozas no le das. Eso mínimo, tío. Pero si no, ya os digo, es que te estás comiendo todo el rato faros, las coches, todo, porque claro. Encima de eso, es que los coches y las motos no giran. Opa. ¿Veis cómo le pega? Mira. Espérate. Fijaos, gente, como le da. ¿Veis, gente, como rozo con la farola sin no le he dado? No le he dado a la farola. Sí, está por allí. Let's go. Ojo, no he visto el... Ah, vale. No lo había visto. El Ocean View. Pues ya ves tú, este hotel creo que no... Vaya, no debe de ser barato, gente. Porque está en primera línea en todo el boulevard este típico de Miami. Que es de, quizá la parte más famosa de Miami. Y en primera línea de playa. Este hotel tiene que ser, o este motel, o lo que coño sea, tiene que ser caro de pelota, gente. Pero caro. Vale, gente, pues lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? 51 minutos, te me parece el momento ideal. Gente, disculpad si me he quejado un poquito, pero ya habéis visto, tío, que es que son cosas del remaster, tío. Son cosas que no deberían de pasar, tío. Y si te lo ponen así, tío, es que muchas veces he intentado, ya no es... O sea, digo, a ver si baja de precio, ¿no? Y me compro la trilogía, yo qué sé, tío. Aunque esté mal, pero, coño, son los GTA clásicos, ¿no? Y eran de mis juegos favoritos cuando era un niño, ¿no? Digo, si lo veo por 20 pavillos, 15 pavillos, 25 pavos, ¿no? Como mucho, digo, me lo pillo, tío, y ya está, y a pechugo, ¿no? Pero, tío, es que encima no baja, es que suele estar 40, 50, 60 pavos. Y te dices, tío, esto por 60 pavos, tío. O sea, es que está muy mal, gente, ya lo habéis visto. Por ejemplo, esto cuando estaba flotando en el aire, tío, el cañón flotando se quedaba bloqueado y giraba el resto del arma, que era una cosa como de, ¿qué haces, tío? ¿Sabes? O, por ejemplo, lo de la puerta hasta el garaje de la mansión, tío, que hace y aparece por dentro del suelo que me ha levantado y todo. Como de, ¿qué haces, tío? No sé, hay ciertas cosas que no... No sé, gente. Pero bueno, que eso, ya os digo que el juego está muy guapo, tío. Está muy guapo. Y nada, poco más, gente. Lo dejamos por aquí. Continuamos ya en el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Que terminaremos de hacer, por supuesto, las misiones de los moteros. Y a ver si podríamos terminar la última de... Creo que es la última del Low Fist, ¿de acuerdo? Y ya después pues nos podemos quizás... Bueno, a ver si podemos comprar nuevo... Mira, ya otra mosca, tío. No veis pesadilla que son las moscas estas chiquitillas, tío. Esto es nuevo. Esto no lo había visto yo en mi vida. Y ahora las moscas estas chiquititas que se ponen en la panteada por culo. Pero es que le pegas una hostia, gente, o la intentas coger, le da igual. La mosca sigue contra la pantalla y todo el rato chocándose, tío. Es como... No sé qué significan estos bichos nuevos, tío, pero yo estas moscas no las había visto nunca, tío. Y de dos veranos para acá... Mira. Pero es que le estás pegando guantazos, tío, que la estampas contra el suelo, tío, y vuelvo otra vez contra la pantalla. Es como de... La cosa... Bueno, yo supongo que este tipo de bichos sobreviven al paso de los años porque tienen... Después ponen huevos y saldrán cientos, miles de mosquitas chiquititas, pero sí... Pero si fuera rollo como los elefantes, ¿sabes? Que tienen uno cada no sé cuantísimas décadas, ¿no? Una cría cada no sé cuantísimas décadas. Estas moscas se extinguen. O sea, en vez de estar en el campo buscando flores, yo qué sé, o hasta incluso en la calle comiendo basura, ¿no? Pues no, están contra una pantalla, pom, 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 pom. No sé, no entiendo yo el sentido de estos bichos, gente, pero bueno. Lo que estaba diciendo es que me ha desconcentrado la puta mosca, tío. Ya la de capítulos que me ha... Mira, otra vez, tío. Es que no se va, tío. Que lo dicho, que terminaremos las misiones de los moteros, terminaremos las misiones del Low Fist y después... Hostia, mira este pavo, tío.
Otra vez la mosca, tío. Que te vaya ya la mierda, coño. Que te vaya ya. Ah, mira, me he hecho hasta daño en la rodilla por levantarme. ¡Ah! Gente, lo dejamos por aquí, porque estoy ya aquí tripeando, la mosca me está tocando los huevos. Y esto está siendo ridículo, gente. Que, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado el capítulo. Que, insisto, disculpad si me he puesto un poquito tal, ¿no? En algún momento, pero ya habéis visto, gente, que está regulín el remaster, tío. Empezó muy bien, pero cada vez le estoy viendo más fallos. Y ya hay algunos que están interfiriendo un poquito en... ¿Qué es esto? Ah, vale, un detalle del suelo. Pero bueno, gente, que por lo demás muy chulo, ¿de acuerdo? Y nada, otra vez la mosca de los huevos, tío. Lo dicho, gente, que nos vemos en el siguiente. Ahora le voy a dar matabile a la puta mosca esta de los huevos, gente. Nos vemos, chao.